Amigos, bienvenidos a una nueva receta en esta su cocina para familia. El día de hoy tenemos un pollo al horno con jugo de piña. Para esta receta vamos a utilizar, en mi caso yo voy a usar unas piernitas de pollo. Usted puede utilizar cualquier pieza del pollo que le agrade. Tengo aquí dos rodajas de piña fresca cortada en trocitos y un pedazo más para poner en la decoración al final. Tenemos aquí un poco de pasas, azúcar morena o panela, tenemos pasta de ajo, cebolla y unos clavitos de olor. Vamos a condimentar con sal, pimienta, pimentón y aquí tenemos un poco de cúrcuma. Empezamos. En un recipiente he colocado sal, pimienta y pasta de ajo con un poquito de agua. Vamos a colocar este aliño en las piezas de pollo para que se adhiera muy bien y dejar un momentito mientras preparamos el jugo de piña. Como ustedes ven, las piezas de pollo ya están hechas unos cortes transversales para que pueda penetrar el aliño. Hemos concluido de aliñar las piezas de pollo. Vamos a dejarlas un momentito a un lado. Mientras tanto, en un vaso de licuadora, vamos a colocar toda la piña. Vamos a colocar las pasas, los clavitos de olor, la cebolla, la pasta de ajo que sobró porque pusimos la mitad para aliñar, el azúcar morena. Vamos a colocar aquí también un poco de sal. Vamos a poner agua. Un vasito de agua. Vamos a poner los aliños como son el pimentón, también tenemos aquí la pimienta. Y quería poner yo un poquito de cúrcuma porque siempre es bueno para la salud. Listo. Esto vamos a llevarlo a licuar. No lo vamos a cernir. Bien, amigos, este jugo vamos a colocar sobre las piezas del pollo. Vamos a dejar que se macere durante al menos unas 2 horas. Vamos a dar la vuelta a todo, vamos a dejar que todo se impregne de este sabor. Ha pasado ya las 2 horas en la nevera. Como ustedes ven, he colocado unas poquitas pasas más. Vamos a volver a tapar y vamos a llevar a un horno a 180 grados por una media hora. Revisamos cómo está. Si está ya cocinado el pollo, destapamos y vamos a dejar que se cosa ya sin el papel. Amigos, han pasado aproximadamente 35 minutos. Como ustedes ven, el pollo está ya cocido. Vamos a darle la vuelta y vamos ya a dejar que se cosa un poco más sin el papel aluminio. Aquí le dejamos una media hora más y está listo el pollo.
Listo, vamos a poner sin el papel aluminio. Amigos, acabo de retirar del horno el pollo y esperemos que se enfríe un poquito y procedemos a servir. Como ustedes ven, ya está reducido el jugo y está muy suavecita la carne. Amigos, este es el delicioso pollo en jugo de piña. Esta vez lo he acompañado con arroz y arvejitas y una deliciosa ensalada de vegetales con yogur. Espero lo preparen en casa, es muy delicioso. Suscríbanse a mi canal, regálenme un like y nos veremos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite.